esta fiesta, la fiesta charra, fiesta del sol. Amigos, bienvenidos como siempre a una edición más del programa que usted siempre está acostumbrado. Ya es parte de su familia. TV Exclusivo. Maríguez Chapín le saluda. Bienvenidos hoy y siempre. Que Dios me lo bendiga. La fiesta continúa. Amigos, una vez más desde Stamford, Connecticut, su programa TV Exclusivo. Bienvenidos, como siempre, usted que nos ve dentro y fuera de USA. Saludos a esa línea cibernética. Óyeme, qué paquetón el que tenemos por allá, por España, por Italia. Se reportan de Haití, increíblemente, pero estamos internacionalizando nuestra programación y también familiarizándonos con ustedes que quieren saber qué es lo que pasa en USA con nuestra familia latina. Juanito, bienvenido como siempre. Gracias, gracias. En verdad nos sentimos muy felices porque hay personas por todo el mundo, gracias a las redes sociales, que siempre está con nosotros apoyándonos y especialmente a Marín El Chapín apoyando a los latinos para que den a conocer su talento, cantantes, grupos, personas también del deporte, ¿no? Tenemos, fíjate que es increíble, pues tenemos tantas cosas que nos hacen a nosotros sentirnos como que somos un puente especial para nuestra comunidad que está haciendo diversas actividades, por supuesto. Estamos hablando de todo lo que encierra en sí lo que es farándula, espectáculo total. Por eso, señoras y señores, nuestra trayectoria es descubrir nuevos talentos. Wow. Por supuesto, la puerta está abierta para usted. Cuenta chistes, usted quiere venir a hacer, como dicen los cubanos, cualquier bobería, chicos, pero ven acá, esto es TV Exclusivo, adiós. En verdad me encanta cuando dice Marín, habla de trayectoria. Yo pues siempre digo respeto para las personas que tienen historia y trayectoria, porque no es fácil, como saben, TV Exclusivo, ocupando ya, pues, casi 20 años. Estamos ahí ya. ¡Casi 20 años! ¡Vamos ahí! Ahora mismo estamos en nuestros 19 años, increíblemente. Y muchos me dicen, wow, Marín, fácil decir 19 años. Ay, 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 nosotros pasamos por acá. Pero ahora, pues, gente, nos encontramos en Stamford, Connecticut, gracias a la gente que está pidiendo por esta parte principal de que está cerca de Nueva York. Y ahora estamos por acá en un lugar muy hermoso que se llama Harbor Point de Stamford, Connecticut, el lugar más bonito de Stamford. Claro que sí, señoras y señores, y sin más preámbulo, nosotros somos los doctores enemigos número uno del aburrimiento. Y por eso la consulta es completamente gratis con el doctor Juan Valdés y con el doctor Marín El Chapín. Pero hablando de doctor especialmente, pues nos referimos a otra persona muy importante de los dientes. Oh, claro. Si usted quiere lucir con una dentadura perfecta, pues solo tiene que ir con el doctor Bernabé. Usted simplemente tiene que llevar la boca abierta. ¡Wow! Señoras y señores, estamos localizados en Tremont y Grand Concourse. Ahí está el dentista del pueblo. Acuérdense, menciona a Juan Valdés o a Marín El Chapín, dos muelas se las sacan por el precio de una. Así que si una está mala nada más, invente si le sacan la otra para que no se vea fea. Señoras y señores, desde aquí de Stamford, Connecticut, me complace muchísimo abrir la parte musical. Juanito, ¿qué te parece si nos vamos con esa medicina enemiga del aburrimiento, que es nuestra música, por supuesto? Pues, por supuesto, tenemos a gran talento y ahora, pues, desde aquí lo presentamos especialmente para usted. Disfrútelo. A continuación. Tú sabes quiénes son. Este ritmo te llega, el calor que te llega, yo pienso en tu piel en la arena. Este ritmo te llega, prepárate a mover las caderas, el mar espera tu piel morena, yo pienso en tu piel en la arena. Este ritmo te llega, llegado.
ritmo te llega, te llega. El calor que te llega, te llega. Yo pienso en tu piel en la arena. Este ritmo te llega, te llega. Prepárate a mover las caderas. El mar espera tu piel morena. Yo pienso en tu piel en la arena. Este ritmo te llega, te llega. Señoras y señores, estos son nuestros artistas. Tenemos cantidad, cantidad de artistas que han circulado. Principalmente, Juanito, en una próxima oportunidad voy a hacer un programa especial, exclusivo de todos los infantiles. O sea que me refiero a esa, a ese primer grupo que tenemos en TV Exclusivo en nuestros archivos de cuando empezaron estos niñitos y niñitas de apenas 7 años viniendo a TV Exclusivo. Y hoy, ¿qué te parece? El grupo Rana nos visitó en Nueva York dijeron, no, hay que ir con Marín el Chapín. Pues estuvimos allá con él. Por supuesto, ¿no? El grupo Rana, ya sabemos todos la historia y la trayectoria que tiene. Y pues fueron muy, muy bien recibidos aquí en Nueva York, por supuesto, con Marín el Chapín, con su música única. Solo hay un grupo Rana. Claro, no hay sí. Muchos grupos ranas, como dicen, ¿no? Y especialmente con Marín el Chapín, que ahora es la nueva generación, lógicamente, pero es el mismo ritmo de música. Claro, esa es la lógica de nuestros artistas, traernos a nosotros ese espectacular momento que ellos vienen a revivir y muy merecido para ustedes, gente linda, que son seguidores de estos momentos que presentamos en diversidad, siempre alrededor del el área triestatal, por supuesto, porque estamos trabajando ahora en Stamford, Connecticut. Muy pronto estaremos trabajando también del otro lado del río, como dicen los muchachos, en la parte de New Jersey, para que ya me resultaron celos. Ya, me dijeron, Marín, ¿qué pasó con New Jersey? En Stanford, y ahora estamos. Y ahora tienes que ir a la parte de New Jersey. Pues claro. Y estaremos también por allá, por el lado. Vamos a visitar también parte de Maryland, Washington y Virginia. Ay, está interesante, especialmente porque la gente allá. Hay también la capital del mundo es Nueva York, pero capitalitas del mundo hay en cada uno de los estados donde está reunida esa gente que hacen lo internacional de cada pueblo y de cada estado de los Estados Unidos. Señoras y señores, sin más preámbulos, nos vamos a disfrutar, para ustedes especialmente, mis chapines, el Grupo Rana. La 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 la
vida, mi nena. Por primera vez, no sé lo que tienes. Me haces enloquecer. Dime tú, por favor, dime tú lo que has hecho en mí. Con las principales recomendaciones para todos los televidentes y el pueblo que necesita de información, de educación. Y aquí una vez más, pues estamos con ustedes y vamos a observar ciertas cosas en nuestra computadora. Tenemos en primer lugar que es una visita inicial al dentista. En la visita inicial del dentista, ustedes como pacientes van a dar la oportunidad al profesional hacer un examen concienzudo y poder observar toda clase de problemas que existen en la boca, como por ejemplo en esta vía dispositiva. Estamos chequeando en la encía a ver si no hay alguna enfermedad en la encía. También nos ayudamos con rayos X y de esta manera podemos descubrir, como en este caso, las enfermedades que acontecen en la boca, como es la enfermedad periodontal, donde se forman unas bolsas que a lo largo van a reabsorber el hueso y van a hacer recesión de la encía, y por consiguiente muchas personas van a tener movilidad y a perder los dientes. Aquí, como vemos en la vía dispositiva, pues tiene unas encías normales donde su punteado es parecido a una naranja, y aquí también vemos el principio de una gingivitis, que es la inflamación de la encía, donde las encías van a comenzar a sangrar, se van a formar estas papilas dentarias inflamadas en las papilas que están entre los dientes, y así vemos pues que el profesional, con ayuda del examen oral, va a descubrir y le va a dar la solución a ciertas personas que necesiten el tratamiento. Aquí vemos la radiografía, porque es un medio de ayuda para el dentista. Podemos observar en qué condición está su hueso, si hay alguna reabsorción ósea y en qué condiciones están sus dientes. Así que, querido televidente, pues una vez más pues le agradezco por su atención y seguiremos aquí en adelante con este famoso programa, dándole instrucciones y educación al pueblo. Gracias. ¿Qué tal, amigo? Les saluda Juan Valdés de TV Exclusivo, especialmente desde New York para Stamford, Connecticut. Ahora nos encontramos en Harbor Point, un lugar hermoso, espectacular. Quiero decirles que el domingo 13 de diciembre tendremos la noche de Juan Valdés, especialmente exponiendo algo hermoso, una Interfer. Quiero decir, la exposición en donde muchos negocios van a mostrar sus productos. Para usted que está interesado en bodas, 15 años, cumpleaños y cualquier evento social, pues el 13 de diciembre tendremos de todo. Especialmente tendremos a tres cantantes donde van a lanzar su disco y también una revista que lanzará su nueva edición.
y la entrada será gratis. Eso será en Las Palmas de Stamford, Connecticut, el domingo 13 de diciembre. Así es que será la última noche de Juan Valdez del año y, por supuesto, con TV exclusivo. Voy a pagar con la misma moneda. Cuando quieras volver, será muy tarde. Mi corazón está que arde, porque quiero cumplir mi venganza. Te voy a pagar a ti con la misma moneda. Voy a echar al abismo todos tus recuerdos.
brazos cruzados. Pero todo te salió al revés. Tú pensaste que me ibas a persuadir, pero por más que trataste no pudiste conmigo. Ya te olvidé, te saqué de mi mente, te tiré a la basura. Mis amigos, como siempre por acá con nuestra gente del Bronx, Manhattan y Brooklyn. Y ustedes pueden ver aquí el teatro del Lehman Center, donde esta joven que está aquí presenta todos los años parranda navideña y muchos grandes espectáculos. Yo soy gago, lo digo suave, ¿eh? Muchos grandes espectáculos. Y me siento bien contento porque ellos están celebrando ya los 35. Primeramente que nada, bienvenida Janet. Gracias, William, siempre programa. Un placer estar anualmente aquí en tu programa para anunciar esos conciertos tan divinos que bien. Hacemos aquí. Este año pues estamos felices porque estamos cumpliendo 35 años aquí, el teatro de existencia, y es por el apoyo de todos ustedes, obviamente, que hemos llegado a tantos años. 35 años. Y aquí siempre presentan de toda clase de show, de salsa, de todo. De todo, como en botica. Oye, fíjate, este año hay un cambio porque la gente siempre le gusta ver cosas diferentes. Y en la parranda navideña hemos tenido la suerte de poder conseguir a José Noguera y el trío Borinquen, que son muy pedidos, aquí lo piden mucho y en la radio. Exacto. Y la gente va a disfrutar de pura parranda navideña, porque José Noguera es un tremendo cantando parranda. Un cantautor. Este año le estamos dando otro sabor diferente, porque usualmente pues ya la gente estaba acostumbrada a que traigamos a Odilio, el gallo, a Lili, Felito Félix, el cuales son estupendos. Y la gente le encanta, pero le estamos dando otro sabor este año. Le estamos dando un sabor de bomba plena y jolgorio. Sí, porque también a la gente le gusta, le encanta esa música, plena. Exacto. Y jolgorio. Aquí van hasta bailar aquí en el Lehman Center el diciembre 12. Eso es correcto, diciembre a las 8 p.m. Que estará José Noguera con su orquesta. Y el trío Borinquen. Muy bueno, el trío muy bonito. Es un poco diferente, pero va a estar espectacular. No se lo deben de perder. No, y entonces fíjate, los boletos. Los boletos empiezan a $25. Wow, $25. Y los niños de hasta los 12 años, $10. Que es muy bueno que traigan a sus niños para que vean esa tradición, conozca la tradición, de dónde vienen sus abuelos, sus padres. Es bueno enseñarle eso a ellos. Que aprendan a cultivar nuestra cultura. Exactamente. Fíjate, para mí es una alegría inmensa poder tener esta oportunidad aquí en el Lehman Center, agradeciéndole, y siempre yo no me canso de darle gracias a Papito Dios y a Tony Pacheco, que está malito, espero que se recupere pronto, y a señor Raymond Montalvo, digo señor de cariño, lo quiero mucho, y gracias a esas dos grandes personas, y también a Janet, pues estamos aquí.
Y qué bueno, qué bueno. Me siento contento que este jíbaro, de allá del monte, de las joyas de los campanos por allá, jamás pensó pisar. ¿Dónde los campanos? Al lado de las joyas. ¿Y en qué pueblo? En San Sebastián de Pepino. Mira qué bonito. Y yo jamás pensaba pisar la alfombra roja y aquí le estoy pisando. Entonces esto va a ser diciembre 12. 8 p.m. Y el estacionamiento, que tenemos estacionamiento por $5. Wow. Vamos a tener como siempre las empanadillitas, el vino, la cervecita. O sea que también se puede dar su cervecita, el vino y... Y pueden bailar. Bailar y comer de esos antojitos de Puerto Rico. Exactamente. Y van a vender cosas, los artistas van a vender sus discos. Va a haber artesanía puertorriqueña también. Y también pueden venir para que la gente, los artistas firmen sus discos y los vean en persona, que son buenísimos. Y hace mucho, mucho tiempo que no se presentan aquí en Nueva York. Correcto, correcto. Por eso estamos tan contentos con el cambio de este año. Para pues traer música más tradicional. Sí, más, o sea, pura, como yo digo, pura pajanda, son pajanda. La gente cuando viene aquí lo que quiere es escuchar, ay, lelo, ley, lelo, ley, la, la, la. Eso es lo que nos gusta. Dame y ahora vamos a. La mano, paloma, para subir a tu nido. Que me mano, paloma. Estamos se te perdió la letra, ¿qué pasó, para William? Para subir a tu nido. Oh. Que me han dicho que está sola, que me han dicho que está sola. Y acompañarte he venido. Y acompañar con el chillo, que está. Bueno, de eso no lo sé, pero pueden venir con quien quieran. Seguro, fíjate. A que pasen una noche espectacular. Bueno, vamos a presentar a uno de los que va a estar aquí ese día, allá el maestro director. Vamos a empezar con José Noguera para que usted vea cómo es una parranda navideña. La fortuna que yo no sé. Hoy me convenzo que por mi parte nunca fuiste mía, ni yo para ti, ni tú para mí, ni yo para ti. Todo fue un juego, no más que la apuesta. Yo puse y perdí. Si pierdo, préstame a ti. Soy un
Señoras y señores, continuando nuestra programación directamente desde Stamford, Connecticut. Esto es, como les decía, Harbor Point. ¿Tú sabes un poco de la trayectoria de lo que es Harbor Point o lo que es esta área de Stamford? De hecho, no sabía de este lugar. No, para ser sincero, no sabía de este lugar, pero estoy encantado, más que todo encantado con la ciudad. La ciudad de Stamford me encanta. Estoy planificando mudarme para Stamford. Claro, ¿a cuánto estás de acá? De son como 40 minutos. ¿De dónde tú vives? 40 minutos. Ok, sí, correcto. 40 minutos. Estamos casi algo similar, la distancia, porque yo vengo de Nueva York, de mi querido Bronx, del condado de la salsa, y como dice mi amigo el senador Díaz allá, el condado de Papa Dios. ¡Wow! Señoras y señores, hablando de la trayectoria, vamos a seguir hablando un poquito más de la trayectoria de un chiquimulteco. ¿Qué es lo que más se come, lo típico de allá en lo que es hablando de, si nos vamos a dedicar a hablar un poquito de lo que es los gastronomía? Los tamales, básicamente los tamales, lo los que se llama los tamales, ese sería el... ¿Son famosos los tamales de verdad de Chiquimula? Muy famosos. Bueno, los que hacía mi mamá son famosos. Señoras y señores, les recomendamos los tamales de los Chiquimula. Tamales, claro, claro que sí. Y les recomiendo las quesadillas del rancho allá por el área del Progreso. Y, por supuesto, en el área, ¿cómo le decimos? Las Cruces, allá cuando se entra para Zacapa, para Cabañas, en el área allá en la ruta y yendo a Puerto Barrios. Antes de llegar a Zacapa tenemos nosotros allá, mis amigos de Teculután, de la Estancia de la Virgen, el rancho, por supuesto, donde siempre las guaguas hacen su estadía para que uno pues disfrute de lo que es la gastronomía chapina en realidad. ¿Cómo ves ahora, por el momento, tu carrera? ¿Cómo la veo ahora? Estoy enfocado en lo que estoy haciendo. El año que viene, primero Dios, me voy a poner a estudiar actuación. Algo que me gusta bastante. Combinar. Claro. Tengo muchos proyectos por delante. Viene un calendario. Hay fashion shows próximamente. El 12 de diciembre, de hecho, voy a estar en un fashion show muy importante en Nueva York. O sea, estoy en pasarelas, fotografías y todo eso. Me gusta mucho el ambiente y primero Dios... Tengo esperanzas de seguir en esto. Ok, está bonito hablar de todo lo que uno hace, pero casi no siempre sale uno a relucir con las personas que son el background de uno. Si yo te pidiera ahora una o dos personas, o las que tú quieras mencionar, no importa, de esas personas que tú sientes que están atrás de ti, el background que tú tienes, para que ellos se sientan, cuando vean el video, dicen, caramba, pero este chamaco es un malagradecido que ni siquiera me mencionó. Y yo por lo menos le plancho la ropa, por lo menos yo le llevo la alondra y la ropa. Y cosas así tan, fíjate que aparentemente son tan insignificantes, pero tienen mucha importancia, dentro de nuestro vivir. Así que suéltate, compadre, y me dices, no mi tío, no que mi amigo, no que lo que tú quieras, hermano. No, de hecho hay... son bastantes personas las que me rodean, mucha gente linda. Yo estoy seguro que no tendría tiempo suficiente como para describir y decir los nombres de cada uno de ellos, pero están tres nombres que son muy importantes: Brad, Devin y Jensen. Y más que todo, la persona que me dio la oportunidad de la revista para mí es algo muy importante. Su nombre es Marlene Correa. Y un amigo muy especial que le debo más que todo. ¿Quién es Osman Estrada sin Juan Valdés? El señor Juan Valdés. Qué bueno. Lo considero más que un amigo, un hermano. Él es prácticamente todo lo que estoy aprendiendo es por parte de Juan Valdés.
Qué bueno. Estoy muy agradecido con Juan Mendez. Estamos en enlace, el Progreso Guastatoya, Marín El Chapín de la Tierra de la Quesadilla. Estamos hablando de los tamales sabrosísimos de Chiquimula y a la vez podemos hablar también de lo que es la comida, la carne asada y todo lo rico que se come en el área de Jutiapa, Guatemala. Estamos en el área nororiente prácticamente de lo que es nuestra querida tierra chapina del el país de la eterna primavera. Señoras y señores, esto es la realidad de lo que se encuentra dentro de cada uno de nosotros. Si yo empezara a hablar de las personas que en realidad me han apoyado, yo empezaría por hablar de Papá Dios, que es el que nos da la vida, por el que estamos acá, y por supuesto, mi familia. Y dentro de esa familia están las noviecitas que le aparecen a uno, que con muchos celos, con muchos sacrificios, aguantándose de muchas cosas, como uno va agarrando mucha popularidad en esta carrera, ¿me entiendes? Las noviecitas, no solo las noviecitas, hasta la familia de uno se ponen celosas. Mis hijos son celosos conmigo, mis hijas prácticamente son celosas conmigo. Cuando yo le digo, recientemente publiqué una fotografía y se me salió la frase de decir, no, mi hija, porque me estás haciendo la competencia a una fotografía que yo publiqué, y me sale el mensaje de mi hija, me dice, ella no es tu hija, papi, yo soy tu hija. Eso es parte espectacular del diario vivir de nosotros, los que estamos en la farándula, en el espectáculo. Señoras y señores, hablando de Juan Valdés, viene más con él a continuación, pero mientras que nosotros llegamos allá directamente, una vez más al estudio, vamos a ir directamente con más música dentro de la variedad. Pero ya para despedirnos, quiero que nos diga la dirección donde encontrarlo. Esto no es para los cobradores, por favor, ¿eh? Este es para los seguidores de Goldman. Por favor, dinos dónde te podemos encontrar. Bueno, básicamente en Facebook, las redes sociales, Facebook, únicamente Osman Estrada y ahí aparezco. Ahí estoy. Qué bonito, qué bonito. Señoras y señores, Osman Estrada, figura del año. La entrevista primera que él obtiene la brinda para TV Exclusivo. Gracias a la conexión que nos tiene ya la noche de Juan Valdés, por supuesto. De ahí viene la trayectoria ya enlazada de lo que es una revista que tiene la señora Correa. Mi respeto y mi saludo para esta mi amiga. Felicidades. Y esto es TV Exclusivo desde Stamford, Connecticut. ¿Algo más que agregar? Estamos muchísimas bien. Gracias, muchas gracias. Señoras y señores, sin más preámbulo, más de la música espectacular que le brinda siempre su programa TV Exclusivo. Estamos desde Stamford en Harbor Point. Nena, no sabes cuánto te quiero. La brisa me acaricia y pregunto por ti. Y cuando amanece, nos aparece y me haces feliz. Me conoces bien y sabes también que no puedo vivir sin tu amor. Tú me haces sentir deseo de vivir junto a ti por siempre. Tu amor es mi suerte, es que me llama. Tú eres quien gana en mi corazón. Y me has dado algo sagrado con tu pasión. Me conoces bien y sabes también que no puedo vivir sin tu amor. Y cuando no estás, no hay felicidad. Mi vida no es vida si tú te vas. Todo mi amor eres tú. Mi amor eres tú. Cuando no estás,
mar, de la mano tú y yo. Guardemos el momento de nuestras vidas, el tiempo se nos va. Y yo al soñar, imploro al cielo estar junto a ti. Y cuando vienes pronto, te esperaré. Esta noche soy feliz. Oh, 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 oh. Cuídame, amor, amor. Cuídame, amor. Cuídame, amor. No, no, no. Cuídame. Cuídame, amor, amor. Cuídame, amor, amor. Siempre. Cuídame, amor. Cuídame, amor. Señoras y señores, Juanito, ¿qué te parece el programa, hermano? Estamos disfrutando de primero de lo que es una primavera. Esto es riquísimo. Las temperaturas están de maravilla. Y estos rascacielos de acá, de Stanford, Connecticut, que se ven, pero maravillosamente bien. En verdad, lo importante que siempre estamos por todas partes, ahora en vivo, nos están viendo diferentes partes del mundo. Tenemos allá a la Zaragoza, como la española que ahora anda en Holanda. Oh, sí. Desde Holanda nos saluda y nos vemos. Desde Holanda está pendiente. El otro día estaba mandando un mensaje ahí, por favor. Algo hermoso, ¿no? Y ahora, por supuesto, pues tuvimos un programa de lo mejor para nuestra gente preciosa, nuestra gente de éxitos. Aquí estuvimos en Stanford, Connecticut, por supuesto, en Harbor Point, gracias a las cámaras de TV Exclusivo que por todas partes. Por supuesto, hermanos de América Latina, Juan Valdés, estás con una gran trayectoria realizando. ¿Cómo tú ves? ¿Estás realizando de verdad tus sueños o todavía estás un poquito nervioso por lo que vendrá? Yo estoy construyendo, día a día construyo un éxito y todavía pues yo creo que también vos estás construyendo. Yo creo que uno no se cansa de decir, ya construí. Te lo he dicho en varias oportunidades y se los vuelvo a repetir también a mis amigos. Cuando uno inicia una carrera, no se crea que ya llegaron al tope. Tal vez pueda llegar uno a topes de popularidad, pero no al tope de una carrera, porque estas carreras no tienen fin. Es como la música, la guitarra, los violines, la guitarra que uno toca, no tiene fin. Cada vez que uno las trinea, le saca más acordes diferentes. Esto es la carrera nuestra también. Estás, ahora mismo yo te diría que estás en la época de mucha publicidad propia, popularidad, que la estás haciendo con muchos esfuerzos. Te felicito que estás trabajando de esta forma. No he querido darte como que dice muchos elogios, porque a veces uno perjudica a la persona, ¿me entiendes? Tal vez tu mentalidad no está para ese lapso de fracaso, porque muchos cuando uno ya se ven en la popularidad y todo eso, ¡pam!, solo se dañan y se echa a perder todo. No. Nuestra vida continúa, nuestra popularidad hay que mantenerla. Y para mantenerla hay que estar uno siempre en ese nivel con nuestra gente. Nunca olvidarse de aquellos de abajo, que los que te dieron esa patadita de la suerte, que los que te han apoyado, nunca, nunca, nunca se pueden dejar por un lado. Porque ahí viene prácticamente el derrumbe, el colapso. Prácticamente llegar y mantenerse, ¿no? Bueno, soy muy agradecido con Marín, siempre lo he dicho, que fue la persona que me abrió las puertas y yo también puse de mi parte. Abren las puertas, pero también hay que poner de su parte, de decir, quiero hacer y día a día construir. Considero que soy de las personas que de noche se duerme y de a día se activa. Correcto, fíjate que dijiste algo muy, muy bonito. En TV Exclusivo es un programa con un diseño directamente para abrir puertas y empezar carrera de mucho talento. Ahora, el que se quiera dañar, el que se quiera perjudicar, ya me ha pasado con chicas maravillosas que vienen muy hermosas, muy bonitas, pero llega el momento cuando yo veo que en realidad no están progresando, no están superando, y le digo yo directamente, a veces caigo mal, ofendo, pero es la realidad, no quiero engañar a nadie. Le digo, la belleza tuya no me sirve si no me desarrollas talento.
Así que vamos a trabajar tu talento y no me importa si te pintaste o no. Entre más mal vestida tú estés, pero la expresión de la persona es la que se va a ganar y se va a abrir su propia puerta en el aspecto de darse a querer y darse a hacer ese tipo de admiración que el fan requiere para nosotros, sino que darles cariño, darles, ser muy carismático y por supuesto desarrollar talento. La belleza no sirve, la chulería de nosotros no sirve si no tenemos talento, hermano. Prácticamente. Es lo real. Es importante todo lo que dice Marín y máximo también cuando la gente te apoya. Cuando la gente te apoya, tú tienes esa base importante que puede hacer muchas cosas y sobre todo pues siempre respetando a la gente. Claro, el respeto al derecho ajeno es la paz. Señoras y señores, yo estoy rodeado de mucho talento, estoy rodeado de muchos espectadores. El espectáculo nosotros lo brindamos. El aplauso de ustedes es el que nos premia. La admiración, el seguimiento que ustedes le dan a nuestro programa es porque hoy le estamos dejando la invitación para que la próxima semana vean más de lo que es TV Exclusivo en sus 19 años y el próximo año 20. El 20 aniversario. Quiero que Papá Dios me dé ese permiso de tener buena salud y estar siempre con ustedes, continuar con ustedes. Muchos me dicen que voy a vivir mucho para rato, pero yo solamente confío en ese poderoso. No visito iglesias, soy un gran religioso. Amo la humanidad, amo la vida. Los amo a ustedes, mi público querido, mi familia, mi gran familia, esa familia que durante 19 años han dicho presentes en su pantalla, frente a ese televisor, viendo nuestra programación TV Exclusivo. Nos despedimos con esta musiquita para dejarles la invitación musical siempre para que ustedes tengan ese recreo bien merecido después de esas arduas horas de trabajo. Marín El Chapín siempre sigue contigo, Juanito. Y Juan Valdés, Dios me los bendiga, mi gente, y nos vemos la próxima semana en TV Exclusivo. ¿Se vale bailar? ¡Éntrale, compadre! ¡Vamos! Te vuelves canción, tú que me vistes cantando, me beso llorando mi desilusión.
calles bañadas de luna, que fueron la cuna de mi juventud. Vengo a cantarle a mi amada, la luna plateada de mi Xalajú. Vengo a cantarle a mi amada, la luna plateada de mi Xalajú. Luna de Xalajú, que supiste alumbrar en mi noche de pena por una morena, qué dulce mirar. Luna de Xalajú, me diste inspiración, la canción que hoy te canto, regada con llanto de mi corazón. Y en mi vida no habrá más cariño que tú, mi amor, porque no eres ingrata, mi luna de plata, luna de Xalajú, luna que me alumbró semana. No se pierdan nuestro programa TV Exclusivo a esta misma hora y por este mismo canal. Recuerden, nuestra programación es dedicada a nuestro pueblo, un pueblo trabajador. Somos el orgullo de Latinoamérica. Donde quiera que haya un latino,
Somos un orgullo verdadero. Siéntete orgulloso de haber nacido en tierra latina, hermano hispano. Estamos contigo. La próxima semana, a esta misma hora, por estos mismos canales, en todo Nueva York y en el internet, en YouTube, busque TV Exclusivo, el programa del pueblo, por supuesto, con Marina Chapín, su amigo y hermano. Hermanos de América Latina, estamos recordando, terminando este programa, con nuestro hermano, un gran recuerdo de Nelson Trujillo, el Piporro. Chao, familia. Nos vemos. Y debemos de respetar nuestras vidas. Si maneja, no puede beber, compadre, porque...